Director regional de la Oficina Regional Norte del INPE, Faustino Pingo Zapata, dio a conocer detalles sobre la ampliación del penal de Chiclayo, que en la actualidad cuenta con 3.348 internos. Sin embargo, las instalaciones solo tienen un espacio para albergar a 1.300 reos, formándose un hacinamiento en el recinto. Ya viene de muchos años, cuando también este pedido lo habíamos hecho, pero entendemos que tenemos que entenderlo como un proyecto social. Todo establecimiento es un proyecto social donde hay personas que tienen que rehabilitarse y tenemos que brindarle las condiciones, no solamente al interno, sino también a los fiscales, a los policías, al personal que trabaja con nosotros, a los jueces, a los abogados que llegan a visitar a las personas o a los internos con los quienes llevan juicios. Es una cosa mucho más grande de lo que nosotros solamente podemos ver, ¿no? No es solamente es el interno, es todas las personas que estamos involucradas en esto de la población penitenciaria. Frente a los rumores de una negativa por parte de los ciudadanos que habitan cerca del centro penitenciario, la Autoridad Regional del INPE manifiesta la existencia de una desinformación y espera que las autoridades respectivas tomen en cuenta la ampliación del penal como un proyecto social. Creo que haya negativa, lo que pasa es que hay una desinformación, ¿no? Porque entendamos que los internos que están ahí son personas y son ciudadanos que han cometido un error, están sentenciados por un delito o están recluidos por un delito, ¿no? Y lo que siempre hago entender es que esta es una actividad social, ¿no? Donde hay personas buenas, también hay personas malas. Un poco las autoridades, la población lo entiende. La población lo entiende porque nadie está libre de cometer un error en la vida y lamentablemente a veces no es un familiar, sino es una tercera persona o un amigo a quien le sentimos mucha pena que esté recluido en un establecimiento penal, ¿no? Creo que tenemos que entenderlo como un proyecto social que tiene que desarrollarse. Por ese motivo, Faustino Pingo sostiene que se reunirá con el gobernador regional de Lambayeque y otras autoridades para explicarle las problemáticas del penal de Chiclayo y puedan solucionar y mejorar las condiciones carcelarias. Vamos a agendar una reunión con el gobernador regional para que nos involucre en todo esto. Ya lo hemos tenido en un COPROSEC, le hemos expresado el diagnóstico que nosotros tenemos y le hemos pedido también con una reunión que hemos tenido de manera personal con ellos a inicios del año, que nos considere dentro de esto para que las demás autoridades también entiendan de que no es solamente ampliar el penal por ampliarlo, ¿no? Sino que va mucho más allá que eso. Por otro lado, las autoridades del INPE realizaron una mega campaña nacional denominada Intégrate a tu Comunidad, con 120 personas que fueron sentenciadas a servicio comunitario. Estos sentenciados por faltas menores participaron en 3 instituciones educativas nacionales del Distrito de la Victoria. En todos los colegios a nivel nacional, en esta oportunidad acá en Chiclayo, estamos interviniendo 3 colegios: el José María Arguedas, que donde estamos ahorita, José Vizcarro y Guzmán, y el Colegio Salaverri acá también en Chiclayo. Ya los grupos están distribuidos, son 120 sentenciados que están participando en esta actividad. Son personas que han cometido faltas y que el juzgado le ha impuesto una sanción como faltas, ¿no? Y que ellos desarrollan como jornadas comunitarias.